estaba suicidando. Al Corochano de Chaupi. ¡Arriba! ¡Arriba! Se está llevando a cabo el concurso de Arito por parte del barrio Chaupi. Nuestro Corochano. Bien. De esta manera, Chaupi se hizo presente en el concurso de Arito. La cuadrilla. Thank you.
lleva a cabo el concurso de Negrito. Los corochanos paracaístas. Muy bien, muy bien. Corochano. Y a todo ese equipo, miren nada más esta larga distinción. Ahí están los corochanos. Es el turno ahora. Por supuesto. Uno de los guardias también que el día de hoy nos acompaña. Bueno, ahora sigue. Eder Torres, Falcón y familia. El siguiente barrio. El barrio Yachas. Yachas. ¿Dónde está el barrio Yachas? Por favor, todavía no se me duerman. En la parte, en la estamos empezando la recién la fiesta. Bueno, vi que me pagas todo, ¿no? Yeah. Yeah. Barrio Yachas. Es el momento entonces acompañado también de los espectaculares. Banda Falcón desde Huánuco. Adelante, vamos. Así inicia Yachas. A propósito, hoy día, cortesía del barrio Yachas, tenemos un espectáculo, ¿no? En la Plaza Yermas. Gracias. Brillantes, ¿no? Brillantes. Está haciendo su ingreso. Qué gusto y orgullosa. Los mayordomos. Gracias, del barrio a los mayordomos. Yachas. Gracias. El señor Rever y su señor esposa Linda. Eber Torres y su linda esposa. Qué linda la esposa de Eber, ¿no? Muchísimas gracias. Usted es un mayordomo. Eber. Afortunado. Gracias. Afortunado, Eber. Gracias a esta gran fortaleza del barrio Yachas. Acompañados de un ser radiante. Espectacular, Sabía de Cauri. Los pequeños corochanitos. ¡Ay, son los corochanos! ¡Qué lindos ellos! Miren nada más. Están de 7 años. Están de 10 años. Un cabrino nace ya. Nace. Prácticamente corochano, chuto. Lo lleva de la sangre, ¿sí o no? ¡Qué lindo los corochanos! ¡Eso, negrito! Señoras y señores, con la presentación... ¡Vamos, amigos! ¡Qué está ganando para ustedes! ¡Barrio Yachas! ¡Vamos a regalar un bote de aplauso, por favor! ¿Dónde está el público de Yachas? ¡Fuerte los aplausos, Yachas! Para la familia Simón... Mi gratitud, hermano Simón, Julio Simón, Dios, gracias. Vamos. Muchísimas gracias por el saludo correspondiente de los caporales. Comenten, comenten. Caporales, Yachas o Chaupis, ¿quién está ganando para ustedes ahora? De la cuadrilla de negritos San Miguel de Cauri del barrio Yachas respectivamente. Compartan, compartan. Ahí empieza. Y al compás de las notas musicales de la espectacular banda de Huánuco, Banda Falcón. Eso, negrito, eso, báilate, gózate. Y este es el gran concurso de Negritos 2024. Feliz aniversario, San Miguel de Cauri. Gracias, señor alcalde, la plana de regidores. Recibiendo un saludo correspondiente de la cuadrilla de Negritos del barrio Yachas. Gracias. Con la gratitud también con los aplausos de nuestra mesa de honor y de nuestros ciudadanos de San Miguel de Cauri. Por favor, rogamos a nuestros negritos, no lo vayan a pisar a sus corochanitos, son muy pequeñitos.
Qué bonito el barrio Yachas. Gracias, señor mayordomo. Eder Torres. Reconocimiento, por supuesto, a todos los integrantes, así se denomina las pampas, así los bailantes se llaman pampas, la dama y el turco, nuestros cruchanos, y los que guían al grupo se denomina caporales, con los jefes que acompañan una pareja importante en la cofradía de negritos de Huánuco, y ahora en San Miguel de Caurí. Ahí están los caporales. Producto del esfuerzo y trabajo en equipo de los mayordomos y su familia, los amigos. Hoy va a estar con nosotros Geraldine Justo, la voz brillante. Y el diamante del alba, representando a Cauri, por supuesto, Elber Leandro Reyes. No se pierdan también en la etapa de taurina, mi estimado Rubens. Definitivamente. Rubens está con sueño, creo. ¿Cómo no estar sueño? Porque tenía que dejar bien ordenado las cosas de la serenata el día central. Wow, hermano. Tenía que atender también a la 1:00 a.m. a mi compañera de micrófonos. Me estaba muriendo anoche, ya. Gracias, amigo. Caramelito para el escenario. Vamos a ver quién se queda con el título, con ese premio de primer puesto. Concurso de negritos en escenario, en exclusiva. Plaza principal de Caurí. Se dice y gana. Con estos hermosos negritos, oye. Y un 13 de mayo te conocí. Y el 4 de mayo me has engañado, negrito. El barrio Yachas. ¿Dónde está el barrio Yachas? ¿Dónde está nuestro presidente de la directiva comunal? Quiere ser yachacino, ¿no? Gracias, hermano lindo, por estar presente el día de hoy con nosotros. Nuestro reconocimiento también a nuestro presidente de la directiva comunal de Yachas, al maestro Ricardo Jesús Tadeo.
pasó con el corochanito más pequeño? Parece que lo pisaron. Bueno, muchísimas feliz gracias. Feliz 84 aniversario, te dice. El barrio Yachas. Bien. De esta manera esos se lleva a cabo el concurso de la cuadrilla de negritos por parte del barrio. Y la hermosa Yacha, señorita que lo acompaña. Empieza también, por supuesto. El guaitito es lo más fuertecito de la cofradía de negritos. Por supuesto, representaba la belleza bastante espectacular del barrio Yachas. Barrio Yachas, ahora a bailar, a gozar. ¡A caramba! Barrio Yachas. Eso, negrito, eso, báilate, báilate, gózate. No se vaya a lanzar el corochano, pero no. Me quedo de Cauri, me quedo. Por un corochano. Por un corochano, hermoso. Está blanco, está blanco. Atención a su llamado a todo nuestro, al profesor de religión, por favor, para que nos abra nuestra iglesia matriz, por favor, un rato. A nuestra iglesia matriz debe estar abierto un momento, por favor, al profesor de religión. Me quedo, Cauri, me quedo. ¡Concurso! 84 aniversario de San Miguel de Cauri. Gracias a los mayordomos I-24. A los ex mayordomos también nuestra gratitud y agradecimiento, por supuesto. Por seguir trabajando por nuestra cultura, por nuestra tradición. Agradecemos a nuestros ex mayordomos por mantener, por seguir cultivando esa tradiciones, danzas que le dan vida, color, sabor a este hermoso distrito. Ya se van, ya se van. Mañana recién es el Quinta Cotoma. Mañana recién vamos a conocer la cara de cada uno de ellos. Taurinos hermosos. Algunos han llegado de Lima. No será como dice la canción de la señora. Bien. ¿Sí o no? Agradecimiento a nuestro mayordomo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, familia, por estar presente en este 84 aniversario, forjando una gran esperanza, logrando que cada día más se cultive pues nuestra cultura, nuestra tradición, con valores, con dignidad, con propuestas de desarrollo del turismo en San Miguel de Cauri. Gracias, Ever Torres. Vale. Y su linda esposa. Al compás del espectacular banda.
Ahí va. Ahí vienen. Ahora, mira, Corochano. Hay otro que le han aplastado, pobre Corochanito. No, dicen que está borracho. Siempre ha dado el Corochano. ¿Qué pasó con el Corochano? Se ha tomado tan hermosa la banda. Y por eso un aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para el barrio Yachas. Bien. Álvar Torres Falcón, nuestro reconocimiento especial. Bien, ahora sí. Bueno, amigos, así acaba la transmisión en vivo y en directo del concurso de negritos del barrio Yachas y Chopis. Ahí nos vemos. Al TikTok, ¿no? Su participación inmediatamente. Bueno, ahora sí van a dar los veredictos. La invitación ya a los ganadores de la poesía. Que fue lucido con el tema. Estaremos en un momento compartiendo a los ganadores de los barrios primaria y secundaria. Ahí van los Yonshuras. Ya se retiran los Yonshuras del barrio Yachas. Han bailado muy bien. Bueno, ahí está el Corochano, caramba. Ahí está la foto respectiva del Corochano. La obra de poesía es Ailén Falcón Noria. Bueno, ahora sí, ya los retiramos. Si eres su amiga, su vecino, su prima de Ailén, hazle llamado por favor aquí al escenario principal. Por acá. Ailén Falcón Noria. Recordar que también se está haciendo una grabación acá con nuestro amigo Ayana León. Steiner Ayana León también es acreedor de uno de los fabulosos premios. Ahora sí, ya nos retiramos. Ya, definitivamente, mientras se preparan los participantes de TikTok, vamos a trasladar el micrófono con oferente, perdón, que estamos cansaditos, a nuestro presidente de la directiva comunal de Yachas, que por supuesto está con nosotros. Bien, saludar a todos los amigos que han estado presentes en la transmisión, compartiendo, profesor, comentando, reaccionando. De reconocimiento, de fortalecimiento de nuestra comunidad ante nuestra población de San Miguel de Cauri, fortaleciéndolo a nuestros mayordomos. Profesor, sus palabras. Adelante. Ahí va, va a dar su palabra el profesor Ricardo. Gracias a los dos mayordomos, tuvimos hoy una tarde maravillosa. Desde la cumbre tripartito de Raura, Huánuco, Pasco y Lima, bajamos por los 10 cielos del Niño Perdido, Santa Ana, Caballo Cocha, Tinquicocha, Chuspicocha, y así llegamos a nuestro majestuoso Laguna de la Uricocha, pasando por los 14 ventanas, y caminamos por el lugar del barrio Yachas, y Yachas marca exactamente, y nos constituimos a la casa de los caporales, a la casa de los funcionarios, la familia Falcón Salvador, la familia Polino Salvador. A ellos le declaramos como los mejores, mis ex alumnos que hoy están haciendo una gran inversión a favor de nuestra comunidad para poder hacer bailar, porque realmente esto es ser caurino identificado con nuestro Cauri. Creo, para mí no es una competencia de las dos bandas, no es competencia de los dos negritos, porque ellos no necesitan competencia, porque son los mejores, que esta vez nos está haciendo alegrar a nuestro distrito San Miguel de Cauri. Por lo tanto, debemos regalarle esos aplausos a los dos funcionarios. Ven los aplausos, por favor, hermanos caurinos, para ellos. No hay otra cosa más que decir, y debo terminar diciendo, ¡viva los dos funcionarios! ¡Viva!
¡Viva nuestras bandas! ¡Viva los bailantes! ¡Viva Cauri! Gracias. Muchísimas gracias, el profesor Ricardo Jesús Tadeo, presidente de la directiva comunal de Barrio Yachas. Hacemos el llamado también al señor César Paulo Cárdenas Baltazar. Él es uno de los presidentes también de la comunidad de Cauri. Él es presidente de la comunidad de Cauri. César Paulo Baltazar, por favor, acompáñanos al escenario. ¿Dónde está don César? Por favor, queremos al escenario, escuchar. Por favor. También quiere escuchar a su reconocimiento a fortaleciendo a nuestros mayordomos y como representante de las comunidades. Hoy quiere escuchar. Bueno, amigos, ahí los dejo. Gracias a todos por seguirme. Pablo Cárdenas, sigan, por favor, compartiendo. De la directiva comunal para que de también de esa manera nosotros compartimos, ¿no? Cecilia Cárdenas Baltazar, por favor, al escenario. En este aniversario. Si alguien le conoce, por favor, que lo traiga al escenario. Tal vez se nos ha perdido nuestro presidente. No, hace un minuto se estaba por acá. Ah, ya. Bien. Le esperamos entonces. Ya. Mientras tanto, señor.